al fin de esta semana. Hemos hecho hermosos programas que han sido muy apreciados por la audiencia. Hay una televidente de Canadá que nos ve, no, me, no sé quién es, no me acuerdo el nombre, dice que una hora es muy corto. Bueno, será muy corto para los televidentes, para los que estamos acá, no deja de ser todo un desafío. Hoy voy a tener una noche fácil, cómoda, feliz porque mi invitado eh, es un gran comunicador yo diría es uno de los mejores comunicadores eh, que, que he conocido y he conocido muchos y le propuse que habláramos sobre una carta que a mí y a toda la, a toda la cristiandad le gusta mucho una carta que pablo escribió a la iglesia de la ciudad de Filipo. Mi invitado en esta noche, no es el apóstol Pablo, es Julio López. ¿Qué tal, Julio? Cada vez te inventas un piropo mejor. ¿o? Sí, pero no te lo creas, ¿eh? No, no, claro. claro. alerta. estás alerta. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. bien. Un gusto, che, compartir con ustedes y con la audiencia. Con todas estas Vos teorías. sabés que fue muy apreciada la introducción a la carta a los romanos que hicimos el año pasado en, sí. dos, veces, en, dos, en dos bloques en sí, dos sí. bloques ¿sí? Eh, y que bueno me, me, me dio pie a mí para eh, predicar eh, hará dos meses eh, el título del mensaje personajes pequeños y hablé sobre el, el último capítulo el de los saludos, te robé cosas a vos muy bien te robé, le robé cosas a un mensaje de eh, Miguel Robles uh -huh. que dio en nuestra iglesia y después estudié un poco también no, no solamente me dedico a robar no hay que cosechar solamente <laughs> también se puede sembrar sembrar algo sembrar algo <laughs> eh, bueno pero hoy es la como una introducción a una carta que tiene solo cuatro capítulos que se lee en cosa de diez minutos sí, Ponele veinte bien leídita sí veinte veinte es la carta del apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Filipo. Julio. Bueno, es una, a ver, tiene un montón de particularidades sí. este, Filipo porque es la primer iglesia en Europa que, que, sea, ella, que Pablo funda. Claro, la primera, que Pablo y que todos los demás que sepamos, ¿no? Sí, sí. Este, que nos parece que es la primera de todas y era un desafío importantísimo. Que empieza de una manera, yo te diría, un poco graciosa. Eh, perdona, te quiero contradecir. En A eso. ver. Yo creo que la iglesia de Roma se fundó. Antes. Antes, después de Pentecostés, muchos volvieron, no se sabe. Claro. Pero. Te, te, es tengo, una posibilidad, pero no tenemos ni nada. Le quiero nada. contradecir en algo, no por puede favor, ser que todo corresponde. lo que diga sea perfecto. ¿no? Sí, corresponde, sí. claro. Es cierto, porque se este, dice que había romanos y que termina la iglesia ya, que no sabemos quién la fundó no. en Roma. Este, se fundó más de una vez la iglesia en Roma sí. por persecuciones, por expulsiones, etc. Pero esta es la primera que nos consta ¿eh? sí. y que siguió viva. Este, hasta el día de hoy hay creyentes en Filipos, así que sigue vivo la llama del Evangelio. Sí, sí. Y empieza de una manera bastante particular. Quizá algunos se acuerdan que este, el primer viaje lo hace eh, Pablo con Bernabé este, y con Marcos, y después ya Bernabé no más y va con Sila. Y en ese equipo se empieza a sumar gente y ellos lo suman. Si uno lee, lee el libro de los Hechos, en el capítulo 16 hay un relato bellísimo, porque dice que. Lo suman a Timoteo. Sí. Porque era un pibito bárbaro, ¿no? Que después esa carta lo va a poner más arriba todavía. Sí. Pero el que está haciendo el relato es Lucas. Sí, que todavía no se sumó. Que no dice nada que se sumó. No. Pero ahí se suma. Porque inmediatamente en el 16, 10, dice. Y entonces salimos para Macedonia. Uh -huh. Y ya se incluye en ese plural. Sí. Y el tipo está metido en el medio. Siguiendo una visión, una visión que para mi gusto me parece que no se cumplió, pero es muy divertida. Sí, sí. Dice que hay un varón macedonio que se le aparece en un sueño a Pablo y dice, ven a Macedonia y ayúdanos. Y cuando Pablo llega con el equipo a Macedonia no había ningún varón, eran todas mujeres. <laughs> y la iglesia de Macedonia empieza con mujeres. Sí. Eso es muy lindo también, porque no. uno a veces tiene que tener la apertura interior, de decir, ah, no, 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 a mí Dios me dijo que no, era no, un, varón un varón macedonio. No, ¿qué hay acá para predicar? Y predicamos a las mujeres, y arranca una iglesia con la que Pablo se va a llevar muy bien. Muy bien. Y lo hace eh, yendo al lado de un río, me saqué una foto ahí, eh, al lado de un río bastante torrentoso, ¿eh? mm -hmm y las mujeres eh, iban a hacer sus a lavar la ropa, a la ropa en general, sí. y allí Pablo las encontró y les empezó a hablar y una mujer que tampoco era de allí también muy bien este, se convierte sí sí ah. de las comerciantes no sí, de, sí. tenía una casa de las de verdad este, y apoya inmediatamente la obra del evangelio ahí claro de... claro ella viene de Tiatira Claro, es de lo que hoy sería Turquía, sí. desde que no era en aquel momento, ¿no? no por supuesto. Así que em, em, empieza eso yendo eh, Pablo al Río, se encuentra con un grupo de mujeres, pero sucede un evento que no podemos saltarlo. No, no. Hay, hay un lío importante a causa de una acción de salvación. Uh -huh. La acción es una chica esclava que tiene dones de adivinación. Gracias a esos dones, sus dueños ganaban muy bien. Y Pablo no vio el negocio, Pablo vio una chica esclava presa de un mal espíritu. Y no tiene el mejor idea que liberarla de ese espíritu. Y entonces se enojaron sus patrones porque se le había caído el negocio. Claro. Y arman un buen lío, un buen lío de esos que la gente sabe armar, y terminan Pablo y Silas presos. Pero eso es como se suele decir en la cárcel de más adentro en el calabozo de más adentro y eso también ayuda finalmente a la a la presentación del evangelio desde un lugar nuevo o sea de entrada pablo no es nadie pero cuando sale de la cárcel es un ciudadano romano que había sido injustamente cautivado y puesto en toda una historia nueva sí, julio. Podemos poner el mapa de eh, lo que hoy es Grecia y, lo... y Macedonia, porque también sí, ahí, está, ahí, ahí está arriba mapa, está Macedonia, mira. claro. Sí. Eh, y allí, a ver, ¿cómo podemos hacerle? Porque no, no tengo láser, nada. Eh, arriba, allí se ve. Lo como... que sería abajo de Bulgaria, donde dice Bulgaria, sobre sí, el mar. Sobre el mar. Un poquitito a la izquierda, ahí está Filipos. Exacto. Que exacto. es una ciudad muy antigua. O sí, sea, sí. cuando llega Pablo ya era una ciudad muy antigua ahí está ahí está ahí se, ahí se, se está acercando eh, y eh, ahí donde dice Cábala o Cábala uh -huh. por allí está por ahí por ahí sí, sí. ahí está Filipo sí gracias ahí está eh, eh, cuando Pablo recibe la visión está de este lado de claro. es Turquía eh, yo no leo que dice ahí Garam, no sé cuánto sí Kanakale. Eh, sí y no 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 a la derecha a la derecha ahí ahí este, eh, Estaban en Troas, ¿no? En Troas, sí. Troades, Entonces, tiene que dar la vuelta, cruza este, el, 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 el estrecho ese. Sí, van por una isla en realidad ah, y, sí. y llegan... Este, es cierto, van en barcos, van en barco no van por Estambul. Y llegan allí, gracias Guillermo, este, es una ciudad romana. Sí, la ciudad era antiquísima. Sí. El padre de Alejandro Magno... Philip, la Felipe. había tomado sí. porque le interesaba mucho por su lugar estratégico, etcétera, etcétera. Y le pone ya su propio nombre, como hay que hacer, ¿no? O sea, te haces una ciudad, ¿cómo se va a llamar? Juli Juliópolis. Juliópolis. <laughs> ¿No? Le ponemos Juliópolis y él le puso Filipópolis. Sí. ¿no? Este, y se llamaba así, Filip, hasta el día... De, 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 entonces era la ciudad de Filipo. Pero eh, en la época romana, ahí cerquita... Hubo una batalla muy grande que viene después de la muerte de Julio César. Uh -huh. Hay una flor de batalla que Augusto finalmente queda como el patrón de la cosa, o sea, Octavio pasa a ser Augusto por nombre, el primer César, el primero de los emperadores. Sí. Hasta entonces Roma había sido primero un reino, después una república, pero a partir de ahí empieza a ser el imperio. El imperio, Uy. época de Jesús. Poco antes. antes, antes sí, sí, ¿no? sí. 40 Pero es el mismo. Sí, César. sí, el mismo Augusto. Sí, sí. Augusto César. Tal cual, Augusto César. Este, y ahí empieza. Y esa ciudad, justamente, a los veteranos que ganaron esa batalla y todo, les dejan a muchos quedarse a vivir ahí. Uh -huh. Y les daban la posibilidad de tener, digamos, hoy una jubilación, sería. Sí. Y se quedan ahí. Y a la ciudad le dan entonces un montón de ventajas. Y los que van a nacer ahí también ya empiezan a nacer con ventajas porque eso es una colonia romana. Uh -huh. Con leyes especiales, privilegios especiales, porque ahí vivían muchos de los exoficiales del ejército. Uh -huh. Así que queda como un lugar particular. Sí. Ahí empieza la llegada del evangelio en Europa. Uh -huh. Bueno, voy a dar el teléfono, eh, el número del teléfono, pero solamente recibimos eh, mensajes por WhatsApp. Eh, el 11-2777-0000. Y para aquellos que están fuera de la Argentina, más 549 cero 0000 Ayúdenos con su pregunta, con su opinión, su comentario, su discrepancia. Eh, la participación de la audiencia enriquece. De una manera muy sentida, Exactamente. el programa. Es más, hago el programa en vivo porque quiero tener contacto con la audiencia. Yo haber dicho: Julio lo grabamos a las 4 de la tarde y listo. y listo. A veces tengo que grabar porque estoy haciendo reportaje de gente de España y esto son el las, horario, tres, claro, las 3 de la mañana. Pero trato por todos los medios de estar en vivo. Aunque sea solo para recibir un, un, un mensaje, recibimos muchos, pero nos hace mucho bien hacerlo. Bien, eso ahí la fundó, pero. Al, ¿Sabes qué te quería preguntar? A ver. Lo azotaron. Sí, y no podían azotarlo así nomás. Eh, ahí lo tomaron como un comerciante o lo que fuera. este, No, no tenía pinta de ser del lugar. Ahora decimos. Sí. ¿Por qué no dijo antes de que lo azoten? Para, soy sol, sol, soldado, soy ciudadano romano. Bueno, a ver. ¿El a... No, había estado ya varias veces azotado en muchas otras ciudades que también estaban bajo el imperio romano. Sí. Este, pero en esta, quizá alguien le advirtió de esa particularidad de, de, de que estaba en una colonia romana y instruido por ese dato es que se anima a hacer el reclamo y en otros lados no porque eran otros territorios aunque uh -huh. él venía era Saulo de Tarso Tarso también era una ciudad privilegiada sí claro y él era ciudadano romano sí 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 por haber nacido por, en por Tarso. haber nacido allí pero quizá no tenía toda la data de que eh, Filipos tenía esas características pero allí le dieron alguien le dio quizá otro preso quizá en uh -huh. otro tuvo el dato y apeló a esa condición que no no lo había dicho claro ahora debía tener algún documento, porque digo, no, soy ciudadano romano y le creían. Nosotros, hoy. Difícil de acreditar. Hoy, eso. Te, hacen, hoy te hacen sacar el DNI, este, la foto, todo, es increíble. Nadie cree la palabra de nadie, ¿no es cierto? El número, el número cuando naciste. ¿Por qué? Porque. No creemos. Sí, pasa que mentirle a la autoridad era jugarte la cabeza, o sea, no, no había mucho, mucho, sí. mucha chance tampoco. Entonces, si vos decías, tendrías que poder acreditarlo de alguna manera. El carcelero, es decir, el, el que manejaba la cárcel, eh, hay un terremoto, tiene miedo que los, los presos se hayan ido, Pablo lo tranquiliza diciendo, no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. Y entonces, es muy linda la historia, hay que leerla. Sí, esa, sí ahí. claro, sí, está en el capítulo 17, de hecho. ¿no? Sí, muy lindo. Es muy lindo. Lo más lindo de todo, pero he predicado sobre eso en algunas oportunidades. Le pegaron azotes. Eh, estaban en el fondo de la cárcel. En el fondo de la cárcel era donde pasaba la cloaca de todas las celdas. No era un lugar agradable. No era para llorar, protestar, Sufrir. quejarse, reprocharle a Dios que estoy ti, mira dónde me metí, me metieron. ¿Qué hacen? Cantan. Cantan. Por eso canto. <laughs> canta, oh buen cristiano, dulce será cantar, hace el camino llano y aleja el pesar. Canta Cantan en las la noche noches tristes, triste. canta en sol y en luz. El mal, así resistes, canta de Jesús. Uh -huh. Cantaban, cantaban salmos, obviamente cantaban este, algunas canciones que ya para esa época comenzaban a circular, ¿no? Eso es emocionante. Sí, sí. Eso te habla de un espíritu. Eh, superior. Que, que, y que trasciende la circunstancia que está viviendo. Uh -huh. No la ignora, pero la trasciende. Uh -huh. Eso. Bueno, y entonces sale y se encuentra con el, 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 el carcelero que. Eh, lo acababa de salvar de que se suicide, y este hombre le pregunta, ¿qué? La mejor pregunta. Sí, sí. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué este? tengo que hacer para ser salvo, señores? Sí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí nomás lo bautiza a él y a toda la casa. Este es, es hermoso, todo eso es hermoso. Y después se puso a, a, a construir el templo de, de la iglesia, el edificio. <risa> no. <risa> lo no, tuvieron que salir corriendo corriendo <laughs> se agarraron la vía Ignacia que no era la panamericana pero más o menos más o menos este, porque ya había esos caminos enormes de los romanos y esa era una vía que iba desde lo que hoy sería Estambul entonces Bizancio y cruzaba hasta el Adriático y ahí había barcos permanentes que iban hasta el puerto de Brindisi y comunicaban con Roma Uh -huh. Así que esto, eso era un camino, camino. Con sí, todo. Sí, sigue sí, hasta sí. el día de hoy. Sí, sí, sí. sí. Me he sacado y, fotos. Ahí. Sí. Y hoy justamente el famoso camino de la seda, una de sus ramales eh, está programado de llegar ahí. Mira, justamente pasar por ahí. Para, sí, es que está el mar eh, en un, viniendo de Estambul el mar está en un costado y después hay unas montañas. Claro. Entonces claro. hay no, unos siete, 8 kilómetros de espacio claro, claro, y para, sí, ahí, para sí, el sí. camino. ¿no? Sí. Cual. Bueno. Ahí, así se fundó, después hay otras historias. Y en un momento, pasado el tiempo, Pablo le escribe una carta. ¿Por qué les escribe? Siempre es interesante eh, por qué se escribe. Se escribe porque no se puede estar. O sea, lo ideal es estar. Claro. Lo ideal es la encarnación, es la presencia física. Lo ideal es la voz, la mirada, el gesto. Cuando eso no es posible. La carta es un recurso. El zoom también. ¿Eh? El zoom, hoy también, hoy también el zoom el, o el meet o, o cualquiera sí, de bueno, todos es esos, ¿no? Este, pero por época. eso tenemos las cartas. Gracias a Dios. Porque no podían estar y llegaban los problemas. También me gusta mencionar algo y es que siempre las cartas las llevaba alguien uh -huh. y ese mensajero no era inocuo, no era un cualquiera, era alguien que tenía algo que decir. Así que en este caso, acá hay eh, dos personajes que van a ser citados en la Biblia eh, gracias a esta carta oportuna, y son Timoteo y Epafrodito. ¿No? Siempre hay eh, distinta gente que es mencionada. Yo me, me, me metí muchísimo tiempo leyendo a quiénes son mencionados cuándo mm. y por qué en las cartas. Ah, mira. Porque si no leemos solamente conceptos. La iglesia no es un concepto, la iglesia es un pueblo de gente uh -huh. y que le pasan cosas a esa gente. Sí. Y que la vida de esa gente es el testimonio del evangelio, que también está escrito, pero la mejor manera es el testimonio vivo de esa gente. Así que a mí me encanta encontrar a cada personaje chiquito que aparecen ahí en las cartas porque me dice muchas cosas. Ya que me das pie, este. ¿Puedo leer un poquito de la sí, carta? cómo no, cómo no. Porque esto nos va a venir bárbaro, mirá. Eh... Hay dos o tres frases que son las más conocidas de toda la carta, ¿no? Sí. Una es Todo lo puedo un Cristo que me fortalece. este, Y otra es esa famosa canción Aunque era Dios, no estimó ser igual a Dios. como Ese himno, que le llaman muchos, que parece que fuera un himno que ya se conocía. Se sí conocía, y que Pablo lo pone ahí a Allá, propósito pues, en vosotros, este, ese sentir el que hubo también, también en, en Cristo, Cristo Jesús, Jesús el sí. cual siendo en forma de Dios sí. no se aferró, esa palabra aferró, está tan bien puesta en nuestra traducción, está fantástica cuando vos te querés agarrar de algo que no lo querés largar ni a palos dice no, 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 no se aferró largó, soltó se, se despojó la famosa kenosis ¿no? del verbo yo quisiera leer eso y después de toda esa invitación, chicos, en vez de subir, ¿qué les parece si vamos a bajar? Y los invita a bajar, 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 bajar. Por eso Dios lo exaltó. Y parece que todo esto está presentado casi en una cuestión un poco utópica, lejana. Es Cristo. Es Cristo. Pero toda la carta que sigue... Sigue con ese mismo ánimo y agarra a dos tipos y después se agarra a sí mismo, enseñando exactamente lo mismo una vez, otra vez y otra vez. Así que cuando termina de hablar de Jesús, dice, ¿eh? para que todos eh, reconozcan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, y ahí termina, bueno, ese es Cristo, Pablo, ¿qué querés? Sigue. Por tanto, mis queridos hermanos, estoy leyendo versión popular. Dios hablaba. Hoy. Así como ustedes me han obedecido siempre, no solo ahora cuando he estado entre ustedes, obedezcan más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación y los empieza a llamar. ¿Y si hacemos nosotros lo mismo? Y empieza a llamar a lo mismo. ¿Y si bajamos? Y si bajamos. Y dice, por ejemplo, el versículo 17: y Aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios. Yo me alegro, comparto esa alegría con todos ustedes. Alégrense una y otra vez este espíritu de alegrarse. Yo venía pensando, hoy digo, esto, regocijaos en el Señor siempre. Hoy no nos dice mucho la frase. Es como si, dice, mira, si ves una lluvia de, de gozo, metete abajo y bañate. Si ves una pileta de gozo, tírate. O sea, no tengas miedo a exagerar. Vivir con alegría. No le tengas miedo. ¿Por qué digo esto? Nosotros estamos en América Latina. Yo no soy anticatólico para nada. Para nada, yo sigo predicando en iglesias católicas. Pero reconozco que la fe en el estilo católico romano tiene una carga de tristeza, de sufrimiento. Venimos a esta vida a sufrir, decía mi tía Felia. ¿Eh? y era su carga española uh -huh. con una visión del evangelio de Jesucristo doloroso viste y, y, y les encantaba eso qué va a ser no eh, había una hermana que siempre pedía en el culto y podemos cantar tenebroso es el valle sí podemos cantar el vida ya sé que el valle es tenebroso pero en el monte brilla luz nunca viste la luz este, se acordás de ese himno ¿no? no ah no te acordás bueno era un, un himno así y yo creo que cargamos en América Latina con esa versión españolísima del, del sufrimiento, de lo monástico sufriente, lo ermitaño. lo Bueno, pero también viene de los puritanos, que se quejaban. También... Te, te, te reprochaban si te reías. Pobres. Pobre, Yo, pobre No gen. te podías reír. Pobre gente. Y esto era, un, de, digamos, de la corriente protestante también. La quelagia. Hay un artículo de Humberto Eco sobre eso. Ah, ¿sí? Una maravilla. ¿Cómo, ¿Cómo se burla él de todo eso? Sí, claro, claro, <laughs> bien. Pero después de esto aparece: confiado en el Señor Jesús, espero mandarles pronto a Timoteo. Esto no es la enseñanza acerca de Jesús. Ese es Timoteo en carne y hueso. Prontito, yo no puedo ir, yo estoy preso. Pero les voy a mandar a uno que. Representa todo esto de lo que estamos hablando. Eso me gusta. Qué alegría cuando algo tiene a alguien para mandar y decir, che, anda a verlo a Fulano. O te doy el teléfono, comunicate con Fulano, encontrate con. Porque ese tipo te va a hacer bien. Mm. Y uno tiene un tesoro en la mano cuando pasa eso. Yo, chicos, ahora les mando a Timoteo. Mira lo que dice. Para alegrarme al recibir noticias de ustedes, porque no tengo a ningún otro que comparta tanto mis propios sentimientos y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo, pero ustedes ya saben el buen comportamiento de Timoteo y cómo ha servido conmigo en el anuncio del Evangelio, ayudándome como si fuera mi hijo. Así que espero enviárselo en cuanto yo sepa qué va a pasar conmigo. Uh -huh. Este es Timoteo. O sea, esto es la encarnación. Yo te tiro una idea, un concepto, míramelo a Fulano de Tal. Esto vale oro. Uh -huh. Nos hacen falta. Timoteos. Muchos. Hay. Sí, sí, hay. Hay. Hay gente a la que vos podés mandar sí. y decir, ¡ah! Oh, yo me voy a alegrar cuando este vuelva porque me va a traer buenas noticias esto es lo que dice acá yo me voy a alegrar hoy yo me encontré justamente con una persona que hace, tenía un lío fenomenal le digo, mira, anda a verte a fulano decirle que vas a ser parte mío. le di el teléfono y hoy me encontré con él y, digo, ¿Y? un fenómeno me dice. Hmm. un fenómeno puso el pecho como nadie me sacó todo a flote no sabés qué persona digo qué lindo uh -huh. así que hoy nos juntamos los tres a comer y otra gente ahí digo ¡oh! qué bueno esto es la encarnación que la carta por estar lejos te dice mira el camino es por acá pero mientras yo no puedo ir te mando a Timoteo y mientras que no te mando a Timoteo te mando a Epafrodito <laughs> sí ahora vamos a hablar de Epafrodito Dale. este hermano expone la palabra de Dios Dice, excelente, como este hermano expone la palabra de Dios, para poder predicar se necesita conocimiento. Muchas bendiciones, Graciela de Posadas. Muy bien. Muy buenas noches, bendiciones desde Córdoba capital, me llamo Marta, hermoso todos los programas y diversos, aprendo muchísimo. Y el de hoy fantástico, la forma que lo dan muy buenos maestros, el invitado y usted. Bueno, muchas gracias. Hola. Muy bien. Eh, Bendiciones, lo veo casi siempre de Federación Entre Ríos, uh -huh. Néstor Surabarán, por Canal Luz, gracias. Muy buenas noches, bendiciones hermanos, estamos viendo desde Goya Corrientes. Muy lindo el programa, Fiori Faustino, acá con mi hija Emma y mi esposa Mirta. Buenas noches, pastor. Quería saber en qué año fue escrita la carta a los creyentes de Filipo, Guillermo de Salta, eh, y desde Chañaral, Atacama, Chile. Mi gratitud por su servicio, qué bueno conocerlos y aprender. Bueno, muchas gracias. Eh, ¿Tenemos una idea del año en que fue escrita? Mirá, pasa que Pablo tuvo dos encierros eh, prolongados: uno en Cesarea de Filipo. Dos años. Claro, ese es, hay varias cosas que suponemos que fueron escritas ahí. Sí. Pero hay otras que suponemos que fueron escritas en el encierro Roma. en Roma o cerca de Roma, ¿no? que también estuvo en esa casa ahí cerca. Este, así que si es acá, año 56, allá 57, 58, mm. ponele, más o menos. Este, casi todos coinciden en que esa es una casa más tardía, mm. que es en el encierro largo en, en Roma. Sí, eh, sí, todos coinciden, mayormente coinciden en eso. Eh, Epafrodito eh, hizo una tarea hermosa, no era un alguien que estaba con Pablo todo el tiempo, no. El muy probablemente iglesia. es Epafras, es la misma persona, sí. ¿no? Con bueno, eh, déjame que diga, Lucas le gusta usar los diminutivos, a Silvano le dice Silas, a, a, Kril, a, a Aquila y Priscila, Prisca le pone, sí, Prisca, <laughs> este, bueno, ¿o quién le pone Prisca? Pablo, o, no bueno, sé, pero bueno, bueno, el relato lo pues, hace Lucas. Pero Luca. Pablo le dice claro. pri, Prisca y, 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 y Lucas, Priscila. Y lo, lo mismo pasa con Epafrodito y Epafras. Y Epáfras. Le sí. gusta usar los disminutivos. Muy ¿sí? entre casa. Sí, sí, sí. En todo el Nuevo Testamento hay muchos apodos. A veces nos parece que es irreverente el apodo. Y sí. está lleno de apodos el Nuevo Testamento. Lleno, lleno. Es un gesto de cariño nada más, no, no de irrespetuoso. No, no, no. ¿eh? La iglesia era mucho más cercana en eso. ¿no? Muchas Pero cosas... ¿por, qué, ¿Por qué se agradó tanto Pablo de recibirlo Epafrodito? Epafrodito le trae, en un momento en que Pablo está, según él, muy abandonado y con mucha necesidad, Epafrodito trae desde Filipos una ofrenda. Entre todas las iglesias que había fundado Pablo, aparentemente Filipo no era una iglesia rica, poderosa. Poderosa es Corinto, que está siempre en un puerto, etc. Poderosos son los de Atenas. Hay otros lados que son poderosos. Pero Filipo no. Pero a la hora de la necesidad, ¿quién aparece? Filipo. Filipo. Con la cara de Pafrodito. Y Pafrodito llega, ¿viste? Esas cosas que llegan. A tiempo. Uh -huh. Porque lo oportuno sí, sí. es maravilloso. A lo mejor te llega mucho mucho más después, pero la necesidad era hoy. Y esto te llegó un mes y medio de, después. Uh -huh. Y cuando llega lo oportuno y de gente muy amada, vos ves la mano de Dios ahí. Eh, los que hemos pasado esas necesidades sabemos de qué estamos hablando. <laughs> sabemos. Yo tengo nombres para poner ahí. ¿eh? Sí, sí. Tengo epafroditos. Maravillosos. Este, eso es muy lindo también. Pero bueno, parece que Pafrodito se enferma, pero también parece que se enferma a causa de persecución o de paliza que haya recibido, porque acá en el texto dice que por causa de esto había que vivir pensamos que se nos moría. Eso, eso dice acá, en, es, en este relato chiquitito, miren. Me parece necesario mandarles al hermano de Pafrodito, mi compañero de trabajo y de armas. ¿Eh? De Sí, eco. pafrodito, mi compañero, al que ustedes mismos me enviaron para atender mis necesidades, obvio. Él siente mucha nostalgia. Uy, yo quiero ver a los filipenses. Y está muy preocupado porque ustedes supieron que se encontraba enfermo. Y es verdad que lo estuvo hasta el punto de morir. Pero Dios tuvo compasión de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera yo más tristeza de las que ya tengo. Tenía sus pilas de tristeza. Por eso se lo envío a toda prisa, para que ustedes se alegren de verlo otra vez y para que yo no esté tan triste. Así que hacemos la conexión. Recíbanlo otra vez con toda alegría, como hermano del Señor, y estimen siempre a los que son como Él. Viste como ese Pafrodito, así. Uh -huh. Esa clase de gente vale la pena. O sea que estuvo a punto de morir, por servir a Cristo, puso en peligro su vida, estuvo cerca de la muerte por prestarme los servicios que ustedes no me podían prestar personalmente. Es un campeón, Epafrodito, ¿eh? el fundador de la iglesia de Colosas también, ¿eh? lo de los colosenses, ¿eh? él es el fundador. Aparentemente Pablo nunca estuvo en Colosas, pero... Eh, Pafras lo conecta y le dice: Escribíle vos, escribíle vos, y le manda una preciosísima carta, que es la que tenemos. ¿eh? Sí. Como Pedro escribe las cartas porque sí, las le dice: Escribíle vos, escribíle vos. Yo te hago de Amanuel, pero escribile vos. Eso de el deseo de que, aunque sea por una carta, llevo tu presencia. Ahora, concretamente, lo que le llevó Epafrodito fue una ofrenda: plata. Sí. sí. Sí, se usaba plata, claro. Se usaba plata. Hacía rato que ya se había inventado el dinero sí. y que circulaba, ¿no? Y que en esos caminos no era fácil viajar de un lado al otro. Este, era carísimo, lentísimo y peligrosísimo todo. Sí. ¿Eh? Mm. Pero la Iglesia de entrada tuvo esa vocación de viaje. Sí. De entrada, de entrada. Por eso es que Cristo los mandó vayan por todo el mundo. Y los chicos se la pescaron en serio esa. ¿eh? Y salieron por todo el mundo. Sí. Y los recursos iban saliendo, iban apareciendo. Uh -huh. Sí, nosotros conocemos mucho del apóstol Pablo porque eh, Lucas acompañó a Pablo. Pero Pedro tuvo un, un ministerio increíble, especialmente en el norte de África, en Alejandría, eh, con Marcos. Y otros apóstoles llegaron hasta la India. Tomás. Mato. Tomás llevando el evangelio. Y Andrés lo, lo sitúan distintas tradiciones en, en 20 lados diferentes. Sí. No, que como también, o sea, que anduvieron por todos lados. Sí. Y bueno, y digámoslo, no tiene que ver con el tema de hoy. Eh, la mayoría de ellos murió. Martirizado. Martirizado. Sí. Sufriendo. Sí. Este, parece que Juan murió de viejito nomás. Probablemente. Pero los otros, Pablo, Pedro, todos murieron martirizados. Así que Epafrodito le trae una ofrenda. Eh, alguien le debe haber dicho lo de Filipo, che, Pablo, la está pasando mal. La está pasando mal. Sí. Le falta, le falta lo mínimo, ¿viste? Sí. Y ellos, que no eran ricos, como vos dijiste, levantaron una ofrenda mm. y se la enviaron. A mí me gusta mucho, trabajemos un poquito esta idea... De que los cristianos tenemos que estar mirando qué le pasa a nuestros hermanos. ¿No te sí. parece? Varias veces prediqué un sermón de casamiento en los que yo aprovecho los ojos de María. Uh -huh. Porque María se da cuenta en Caná. Dice: Cheche, che, no acá no hay vino. <laughs> Vio un problema antes de que aparezca el problema. Sí, sí, sí. Lo detectó. Y en vez de andar chismoseando, fue directamente a quien tenía que ir, no tienen vino. Y si nosotros lo que tenemos que ver, no tienen vino. Esos ojos... ¿Viste el capítulo de, de eso? Sí, está buenísimo, está maravillosamente bien hecho. Muy bien. Hecho. Maravillosamente bien hecho. Pero a mí me gusta eso, ¿no? De tener nosotros esos ojos de María, de mirar lo que está ocurriendo. Y detectar a dónde están las posibles fallas, los posibles nuevos dolores, las posibles escaseces, y salir al cruce. En vez de chismear, nosotros salimos al cruce a buscar a Dios y a quien haga falta. Uh -huh. Eso es hermoso, uh -huh. esa, esa detección temprana. Uh -huh. Y esto es lo que pasó con los creyentes de Filipo, que no sí. habían tenido a Pablo mucho tiempo ¿eh? en la historia. Después pasó, Pablo pasó. Un par de veces, ¿eh? Sí. Eh, pero eh, en el inicio lo habían tenido poco tiempo. Sí. Y sin embargo, crecieron en la fe, maravilloso, ¿no? Y crecieron en la generosidad. En 2 Corintios, capítulo 8, Pablo habla de los creyentes de Macedonia. Sí. Eran estos. Es esto. Claro. Sí, sí. Y le dice a los otros, a los corintios, que sí tenían con qué. Le dice muchachos, no me hagan esto. Otros que no pueden han ayudado mucho más allá de su fuerza. Ustedes, vamos, che, pónganse, uh -huh. pónganse. Y juntan una gran colecta para los de Jerusalén. Sí. O los de toda la zona de Jerusalén, no uh -huh. solamente de Jerusalén, pero para toda esa zona que la estaban pasando muy mal. Sí. Pero si ellos nos mandaron el evangelio, dice, y es la, son los bienes espirituales, ¿qué pasa si nosotros les mandamos de los materiales? Uh -huh. Vamos. Estuvimos con Julio López en Ongamira. Maravilloso fue, dice. Cristina Férigo de la ciudad de Belville. Mira qué lindo, sí estuve con todos los de Belville ahí en, ah, en Semana Santa, con Chapi. Mira. Eh, y toda su tropa. Yo de y el papá de Chapi, Fausto. 97 años tiene. Tremendo. Un, un líder. Un apasionado del trabajo con los niños y lo, el trabajo con los campamentos. No creo que vaya a hablar de campamentos. ¿Estaba ahí? Sí, bueno, pero con ¿No? es como un hotel. Sí, ¿no? Es como un hotel, sí. eh, Soy Patricia de Campana, es la primera vez que los veo. Gracias. Buenas noches, Pastor. Siempre los miramos, nos bendice mucho el tema de hoy, Lina, de Capitán Bermúdez. Somos Marta, otro. Dios los bendiga, somos Marta y Ramón de San Vicente. Muy lindo el programa. Gracias a todos los que nos escriben. Bien, entonces Pablo con una actitud de gratitud le escribe una carta. Sí. De gratitud. Una carta de gratitud. Tiene mucha alegría y una cosa de. No estaba preso. ¿Cómo tiene alegría? Y es, se puede estar preso y alegre. Evidentemente sí. Eh, así como se puede cantar en la cárcel de Filipos, se puede estar alegre en la cárcel de Roma. Claro. O sea, estamos hablando de, de otra cualidad del espíritu. Que yo pensando en ustedes, dice, inmediatamente me lleno de alegría. Me digo, pero mira qué gente más preciosa, qué gente más linda. A mí me da esa sensación cuando Jesús hace las bienaventuranzas, ¿no? Y los míos dicen, pero mira qué gente, bienaventurados ustedes. Dice, ustedes los limpios de corazón, ustedes los pobres, ustedes los que buscan la paz, los que tienen hambre y sed de justicia, pero qué gente más linda, ustedes son los benditos de mi padre. Entonces, este hombre, lejos, preso, con un futuro muy incierto, piensa en ellos y se le enciende una alegría interior y dice, ¡oh! Los de Filipo, qué lindo. Uh -huh. Yo creo que vale la pena tener personas, hechos, épocas en las que uno se acuerda y lo toma como un tesoro y decir, oh, esto, esto me va a hacer bien para siempre. ¿Eh? para siempre. El otro día fui a una iglesia de las nuestras, ahí en, en Temperley, una fiesta del cariño, me ligué ahí. mamá Claro, fuiste pastor muchos años ahí. Muchos años, muchos años. Pero era, la iglesia cumplía 110 años. Mirá. Y yo no iba ni de predicador ni de nada. Iba, ¿no? Este, después me hicieron así como un pequeño reportaje de algunas cosas. Pero, digo, oh, y encontrarse con la gente a la que amaste y que los viste crecer, una alegría. Mm. Y uno dice, bueno, yo hace como 25 años que me casé. Y digo, no, tiene que ser mentira. Si yo lo casé, no puede ser que hace 25 años que yo lo casé. <laughs> Soy un dinosaurio, entonces. Sí. Somos dinosaurios. Somos. <laughs> Bienvenido al club. Eh, ahora, aparte de la gratitud, se dice que la carta no tiene ninguna exhortación como las otras, ¿no? Tiene pocas acerca de la unanimidad sí habla, búsquense, ámense o sea, todo ese, ese ejemplo lo hace apelando a que tengan un mismo sentir, que tengan armonía, que porque las iglesias como hoy eran iglesias diversas. Uh -huh. La iglesia eh, ideal que tenemos nosotros en la, en la cabeza de la iglesia primitiva es mentira, Juan Pablo. Que eran perfectos. No, no me diga. No, no eran perfectos. Se peleaban, discutían sí, por cualquier sí, sí. cosa, querían los primeros lugares, este, chismeaban, sí, criticaban Acá, al, al apóstol. Sí, tiene la, la misma frase que hace eh, Pedro en las Cartas Primera. Dice: hagan las cosas sin murmuraciones, muchachos. Ah, sí. uh -huh. o sea, es como decir en el partido: pasaste una buena pelota, tiene el gusto de que pasaste una buena pelota. No pidas toda la gloria del gol porque pasaste una buena pelota. Sí, sí. Haces las murmuraciones, ¿no? así, esas son las exhortaciones. Es decir, ustedes son una hermosa iglesia, no la rompan. Uh -huh. eh, yo estuve ahora en Belleville. Belleville es una hermosa iglesia. ¿Qué crees que te diga? Vos llegás ahí, está el Chala, está Alfredo, el hermano de Chapi. Sí, sí, está... sí. Hay gente extraordinaria ahí, este, que han servido al Señor toda la vida, y que vos llegás y la pasás bien. Pero quisieras decirle, chicos, no rompan esto que es precioso. Claro. Pero... ¿No? O sea, te gusta poder referir, eh, che, y si tengo que, ¿a qué iglesia voy? Y anda acá. Anda. Uy, qué bien. Qué bien poder derivar a alguien y decir, se va a ir bien. Uh -huh. eh, y Pablo está cuidando una iglesia que ama. Y lo que cuida es la unidad. Ese criterio, y decir, mira, hagámoslo como lo hizo Jesús. Pero hay todo un, un colectivo feminista muy enojado, porque a las únicas dos que señala como que no andan en la unidad son a dos mujeres. Bueno, acá. Pero señala en otras cartas, señala a otros, sí, a montones sí. de varones. Sí, sí, sí. Y algunos con un rigor, con sí. un rigor, dice, cuidado con este, este ya no es de los nuestros, ¿eh? sí. este, cuídate tú también de él. Al, al, Alejandro. Alejandro, cuidado. Este, hay gente que son de los malos y les pone nombre y apellido y listo. Sí. Y a otro le dice que Dios se encargue de ellos, eh, ni siquiera, no dice un Dios los perdone, también les tiró. Dieron... Dios le pague conforme a sus obras. Uh, yo no quisiera estar en una carta de Pablo en lo que me digan eso. ¿Qué sé yo? Este... ¿Y quiénes eran? Ebodia y Cinti. Y, y, que... y bueno, son dos chicas este, de, la, de, de, la, de la gringada griega este, que evidentemente eran muy conocidas y que podían tironear. Y si, si podés tironear, quiere decir que sos importante en el grupo. Si te nombran y te advierten, quiere decir que tu conducta pesa en el grupo. Uh -huh. este, entonces, de alguna manera también te está diciendo, vos sos importante para ese grupo. Claro. No nos hagas macanas. ¿Mm? Así que, de alguna manera, llamarlas, dice, chicas, yo de ustedes espero que sostengan la iglesia, no que me la pongan en riesgo. Entonces. Es una manera, para mí está muy bien. Sí. La iglesia tiene caras, tiene historias y tiene nombres y apellidos. Entonces, si vamos a pastorear, pastoreamos en serio. No se puede pastorear así en neutro. En neutro no se pastorea nada. Las cosas tienen nombre, historia, fecha, apellido, eventos. Y sí, circunstancias. Así que a mí me parece bien. Sí. A otros los reta a los corintios y un montón. Oh, mal, ¿no? mal. Sí. Ahora hay un capítulo, el, el cuarto es glorioso. Cada, sí. cada versículo <laughs> sí. merece un programa, ¿no? Sí. A ver, me voy a meter en uno. Dale. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte según sus riquezas en gloria. Oh, oh. Tenés 13 minutos. <risa> <risa> Esto. Esa frase no se puede desligar de la otra, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿no? O sea, Pablo primero eh, de veras cuenta, acá también cuenta, no viene esto que acabas de decir sin antes decir, por ejemplo, yo, como hizo Timoteo, como hizo Paprodito, como hizo Jesús, yo también me bajé. Y dice yo, eh, en el capítulo 3, versículo... Eh, cuatro dice nadie tendría más razones que yo para confiar en las buenas obras Messi cocinaron los ocho días de nacer oh, sí, soy también. de raza israelita pertenezco a la tribu de Benjamín soy recontra hebreo etcétera para cuántas cosas eran para mi ganancia yo me bajé y las considero pérdida por amor de Cristo Jesús por amor del cual lo he perdido, perdido todo. todo vamos ahí lo he perdido todo y estoy dispuesto a seguir perdiendo por amor de cristo jesús mi señor y yo lo y qué querés, pablo? y yo lo quiero es conocerlo Ah bueno ese pablo entonces puede decir otras cosas sí. Dice, yo me bajé y estoy acá lo he perdido todo oh. ¿Mm? y entonces puedo decir aprendido a tener yo sé tener a perder, yo sé perder. Ayer en el 2001, un amigo me había escrito de los Estados Unidos, diciendo, che, la están pasando bien, fíjense, cualquier cosa, avisen, nosotros lo podemos ayudar. Y yo le contesté con el final de Abacuc. ¿no? Digo, no sabes lo que me gustan los higos. De cualquier manera, higos blancos, higos negros. Mermelada de higo. Higos en almíbar, eh, recién cortado con los dientes de la parra, me encantan. Pero aunque la higuera no florezca, ni en las vides, no, si yo, las uvas me gustan. Pasa de uva, echa vino, me gustan. De hecho, Moscatel. ¿no? Moscatel, balbés, o viñón, me gustan todas. Cintas y blancas. No discrimino a nadie. Pero si las vides no dan fruto, y no sabes lo que gustan los asados, y lo que me gusta. Todo, todo me gusta, pero aunque las ovejas sean quitadas de la majada, igual me gloriaré porque el Señor me hace vivir de otra manera. Esto es lo mismo. Uh -huh. Cuando tenemos, sabemos disfrutar. ¿Eh? Yo a uno de estos que les gusta el dolor y les gusta, digo, te imaginas a Cristo en una buena fiesta, en la fiesta de Caná? y pasan bandejeando, ¿viste? sanguchito, cosas ricas, cosas hermosas y unos vinitos, qué sé yo. Y Jesús lo mira al mozo y dice, "Por favor, para mí agua mineral." Sí, y, y, no, estoy, y hoy no, es mi día de ayuno. Es mentira, es, ese no es mi Jesús. No. Ese no, o sea, Jesús sabe disfrutar, sí. sí. El evangelio se puede disfrutar. Y a la hora de sufrir se puede sufrir, sabemos sufrir. Mm. Nos la bancamos, vamos a decirlo así, nos la bancamos cuando es la hora de sufrir. La pobreza, sí. la cárcel, ¿Y el cantamos, azote. si sufrimos aquí. Sí, tal cual. Entonces, el que dice esto, mi Dios, pues, así es mi Dios, de esta naturaleza y coherencia es mi Dios, mi Dios, pues, suplirá. De acuerdo a sus riquezas en gloria. Y bueno, ahí nos fuimos a los caños. ¿Cuáles son sus riquezas? Yo qué sé, el infinito. No, claro. Nos fuimos a los caños. Está muy bien. ¿Eh? O sea, no, no tiene medida. ¿Eh? Yo creo en eso también. Que Dios va a suplir. Y hasta el día de hoy, sigue la iglesia de Jesucristo. Y hasta acá, Dios fue fiel y nos ha suplido. Y ha sido generoso. Y en el día de la aflicción ha estado con nosotros. Mm. Gloria a Dios. Mm quería hacer un comentario que me vino cuando citaste todo lo puedo en cristo que me fortaleza, fortalece que se ha desarrollado toda una teología que dice así todo lo puedo uh -huh. es, es mentira es mentira sí. es, es la exaltación del hombre y es mentira es mentira nadie lo puede todo nadie lo puede todo pero hay gente que ha podido muchas cosas Sí. Pero sácalo de en Cristo. Sí. Entonces es Él, es el orgullo. Y los pueden. Que, sí, sí. Y los cristianos lo podemos todo, pero no en nuestras fuerzas, en las fuerzas que, que Dios nos da en Cristo. Quería señalar eso, déjame leer. Es verdad que, la, que Jerusalén, la iglesia, se empobreció por tener todo en común. Rosana, de... <laughs> yo no creo que sea así. No, no, viene una hambruna en toda la zona. Así dice. Vino Exacto. una hambruna en toda la zona. Este, he escuchado repetidas veces ese, esa interpretación. Este, a mí me gusta la idea de la vida comunitaria, así que yo no estoy a favor de esa interpretación, por supuesto. Este, pero bueno, tiene derecho a leerlo como le parezca. Sí. Me parece que es insostenible, de acuerdo no. a lo que dice acá el texto. Excelente Julio, el programa de Romanos lo hizo podcast. Se llama Radio Shanghai. Mira qué bien. ¿Sabes qué es eso? No conozco, pero si va para la China, que vayan. No, no, no. Este hermano Walter de Rosario Ajá. bajó el programa. Sí. Y lo metió romano, en un podcast. En audio, en un podcast. Así que uno se puede meter en Spotify, no sé dónde. Como es lo yo de los podcasts no sé mucho uh -huh. y escucharlo. Eh, que corra, que corra. Sí, que corra. Claro. Una vez que lo Para hicimos. Eso lo hicimos. El, exacto, ya. <laughs> no es no lo que queremos. Pregunta, que se difunda. Si una vez me dice, podemos pasar, va a pasar todo. El de música. <laughs> ¿sí, la cual? Yo digo, ¿quién puede volver a escucharme a mí cantando? Pero. Que corra, que corra? corra. ¿Hace bien? Sí. corra? Bendecida anoche, cuánto aprendemos, lo miramos siempre y esperamos cada noche su programa. El invitado de explica tan bien que invita a querer más de tanta enseñanza. Somos de las Breñas Chacos, Mónica Steinmetz, de Stufring, vaya. De los alemanes. Sí, sí. sí Julio, ahora paramos acá. Dale. Y hacemos un énfasis en qué privilegio poder decirle a la gente, lea, cuando termine el programa. Lea la carta a los, a los filipenses. Esta introducción, un poco la hicimos para producir sed. Sí, muy bien. Deseo de leer la carta a los filipenses. Primera excusa. Y quizá yo le sumo, prueben de leerla en voz alta. Uh -huh. Si no le sale muy bien, pruébenlo otra vez más. Sí. Aunque sea una frasecita chiquita, pero que le suene hermoso leer esa frase. Lean. Eh, cualquiera de estas frases, así, che, sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir, lo que me vieron hacer, háganlo así. Ya está. Eso, por ejemplo. Leete eso y que a vos te suene lindo. Es hermoso poder reproducir esto y darle vida otra vez. Mm -hmm. eh, iba a decir excusas. Número uno, la primera excusa es, ya la ley. Sí, sí, yo también decirle. Julio la, también la leyó claro, sí. un par de veces. Sí. ¿Y? y cada vez que la lees, ¿qué te pasa? Es hermosa. Y que descubrís otras cosas. Uh -huh. Porque vos no sos el mismo que la leíste antes. No. Ni las circunstancias que vivís son las mismas bajo las cuales la leíste antes. Exacto. Y dice cosas nuevas entonces. Uh -huh. Bueno, está este, lectura pública de la Biblia. ¿Se acuerdan que le dijimos que baje esta? Y este porque hay gente y lo reconocemos con problemas de vista que no puede leerla sí, sí. no puede escuchar o sí. algunos tuvieron una educación deficiente y entonces Les no en, claro, no pueden leer muy bien sí. y entonces escucharla y mientras la va siguiendo ayuda muchísimo ayuda muchísimo sí, ayuda sí, muchísimo. sí, sí. sí muchas gracias Julio eh, los otros días hicimos de Romanos y ahora hicimos de Filipenses así que Todas fáciles. La próxima vez que venga tengo que buscar una difícil. Gálatas, quizá. <laughs> Los creyentes de Galacia, las cosas que dice Pablo ahí, se, un se, le, va la, se le va la mano. Pablo enojado. Sí, un poco sí. enojado, sí. Eh, pero qué bueno es tener, qué privilegio. Estaba pensando, cuando empecé con lo de las excusas, de decir: hay mucha gente que no tiene la Biblia. Sí. Eh, leía o, ve, o veía un video de un señor hablando de, de... Estaba en una conferencia en China y la gente no puede tener la Biblia en muchos lugares. Uh -huh. Se la aprenden de memoria y la van pasando. Y, y, sí. ¿Y nosotros cuánta Biblia podemos tener? Vos trajiste la... Dios habla hoy, pero sí. tener la Reina Valera contemporánea... La del eh, 9, de mi tía Celia la tengo la, también. La del 9, eh, 1909. Usted seguramente tiene su Biblia. Si no la tiene, búsquela, baje eh, U-Version, eh, esa que le, le, le mencioné recién, que, que se llama Lectura Pública de la Biblia, todo gratis. No puede, no puede tener la excusa de decir, no, no, no sé dónde leerlo. Después busque Filipenses. Si no sabe mucho de eso, y usted es una persona mayor, pregúntele a su nieto. Seguro que en dos minutos usted ya tiene la Biblia. Sí. Tal cual, tal cual. Gracias, Julio. Por favor, con toda alegría. Bueno, le decimos a la audiencia que tenga un muy buen fin de semana y el primero de mayo, el lunes, vamos a estar aquí también. Que Dios les bendiga. <music>